Y Bates eh, Guadarrama, senador de la República por el partido de Morena. Esto me da pie a entrar al último tema que quisiera abordar contigo y tiene que ver precisamente con Morena, con eh, un nuevo escenario, una nueva elección para una nueva dirigencia. Y te platico mi impresión de cómo eh, me parece que llega Morena, eh, llega fortalecida por un presidente de la República y que está. Si yo fuera un cartonista, uh -huh. un caricaturista, pondría al presidente y todo Morena agarrado de, por todos lados de Andrés Manuel López Obrador, de lo que hace el presidente, um, una dirigencia que no va a provincia, que no forma cuadros, no este, un poco desdibujado en ese sentido, Morena. ¿Cuál es tu impresión ahorita del escenario que tiene Morena para tener? Una nueva dirigente o un nuevo dirigente de Morena, ¿cómo la estás viendo? Hay una parte del análisis de, de esta situación de Morena que algunos han dicho está, hay una crisis de crecimiento en Morena. Sí. Eh, en, en este sentido, o sea, Morena se forma en el 2012 como partido político a partir de marcar una distancia con los partidos eh, coaligados que habían postulado a a López Obrador, a la presidencia. Y en esos años, del 2012 en adelante, hay una especie de mística formativa para que se construya Morena sobre la base de otros parámetros y valores. Es decir, no poner las ambiciones políticas por delante, tener aspiraciones que vayan mucho más allá de las aspiraciones individuales, hacer política con principios. Eh, construir Morena con militantes, eh, no absorber organizaciones sociales eh, eh, con eh, dinámicas eh, semicorporativas, este, priorizar el pensamiento, en fin, hay una serie de, de elementos que, que se van eh, a estar tocando y se van a estar insistiendo en la construcción de Morena. No se trata de, de, de crecer a como diera lugar. Y eso permitió tener una militancia muy auténtica, con convicción, entregada a la causa y muy sólida y muy segura. Eso va a suceder, digamos, a lo largo de los primeros años. En 2015 viene la primera elección, se mantiene más o menos ese ritmo. Sí. Pero ya en la última parte, en la parte final rumbo a la victoria electoral del 2018, Morena se abre. Y al abrirse, evidentemente, que se integran a Morena muchos liderazgos y, y fuerzas que no vivieron esta etapa formativa, que no vivieron esta mística formativa. Y, y llegan con todo su bagaje, lógicamente. Esto en parte explica la tensión que se vive en Morena. No quiero decir que los fundadores son los buenos y los que llegaron después son los malos. No, Esto es mucho más complejo. Pero sí generan una cierta fractura. Pero ¿no? fracturas. Es... Más que fracturas, yo diría que hay una tensión en, en la visión de la forma de hacer política. Hay quienes piensan que se vale de todo y hay quienes piensan que hay límites. Sí. Eh, hay quienes eh, piensan que... Que con tal de lograr un objetivo se puede caer en el pragmatismo este, eh, más injustificable, y hay otros que piensan que, que no, que se tienen que cuidar eh, los principios, porque si no se pierde de vista para qué se quieren los espacios de decisión. Entonces, es, es importante es, todo, es, todo ese eh, repasar ese camino ahora que se está en este proceso, porque si lo vemos desde el punto de vista numérico, pues tenemos eh, militantes, adherentes, dirigentes y cuadros por todo el país. Uh -huh. Ahora, si los vemos en términos cualitativos, eh, eh, falta formar muchos cuadros que tengan la visión transformadora. Por ejemplo, que tengan hay, la visión transformadora. Ahí en esa eso es, visión es muy importante. importante. Este, voy a hacer un lado a Jake Cole. Y entra el nuevo dirigente o la nueva dirigente a Morena. ¿Cuáles desde tu mirada los puntos que tendría que atender la nueva dirigencia prioritarios? La nueva dirigencia de Morena. Bueno, hay un punto fundamental que es acompañar el proceso de, de cambios y de transformaciones. Necesitamos un partido que esté defendiendo... Y explicando las decisiones que se han venido tomando. Cada decisión que se toma tiene una, una respuesta, una ofensiva. Por ejemplo, le voy a poner un caso. Se decide que un funcionario eh, este, debe dejar pasar 10 años para poder eh, ser ejecutivo de una empresa, eh, de un consorcio transnacional o sí, sí. nacional que le tocó verificar durante su. Eh, responsabilidad como funcionario. Esto es para evitar eh, esos conflictos de interés. Sí. Pero viene una andanada. Ya no van a el que sea funcionario ya no va a poder trabajar en la eh, iniciativa privada de qué se trata, qué barbaridad. Y no es cierto, nadie no, no. planteó eso. No, no. Solamente en el sí. caso de que eh, de las empresas que te tocó supervisar como funcionario. Esas cosas se tienen que explicar. Eso, en buena medida, es lo que tiene que hacer la dirigencia de Morena. Explicar, informar desde el proceso de transformaciones que se va dando en el país. Esa es una de las, de las tareas importantes. Hay, hay, hay otro que quisiera plantearte ahí, y no sé cómo la estás leyendo tú, y que es la designación de candidatos y candidatas a gobernaturas a ah, presidencias municipales, senadurías, diputados, etc. ¿no? Uh, Andrés Manuel, como dirigente, designó, desde la información que nosotros tenemos, designó varios candidatos y candidatas. ¿Quién, quién elige ahorita cómo, cómo trabajar esa parte que me parece que es como de las más delicadas porque son las que generan fracturas, porque se generan muchas corrientes ahí, ¿cómo, cómo construir, con toda la experiencia que tú tienes, Martí, cómo construir un proceso realmente democrático cuidando esas fracturas? Bueno, hay una, eh, un método que se estableció en el Estatuto de Morena, que yo creo que es virtuoso, en general, para el tema de las candidaturas. No me digas el de la tómbola. ¿En parte? pero son varias combinaciones. Es decir, hace rato hablamos de los pluris. El dirigente cómodamente, yo quiero ser pluri. Ya no hace campaña, ya no hace trabajo, nada más de manera aérea, llega de un cargo y de ahí a otro. Entonces, el Estatuto de Morena eh, obliga a los dirigentes a ir a ganarse el territorio. Porque eso se, por eso se sortean las listas plurinominales. puedes ¿Quieres ser plurista? Está bien, pero vas a un sorteo. Y en el sorteo puedes quedar o puedes no quedar. Puedes quedar en el primer lugar, puedes quedar en el último. Entonces, eh, para el dirigente es totalmente una incertidumbre ir a buscar estar en la lista plurinominal. Entonces, eso genera un incentivo para irse al territorio. ¿Quién es el candidato en territorio? El que gane la encuesta. Y la encuesta no tiene solo preguntas cuantitativas, no solo de quién es el más conocido, tiene preguntas cualitativas también, porque se pregunta honestidad, cercanía, este, conocimiento, eh, si sería buen candidato o no, y si se votaría por él, entre otras preguntas de carácter cualitativo. Entonces, la encuesta obliga a que el, el cuadro, el dirigente, el que tiene más formación, vaya a buscar ganar el posicionamiento en territorio. Mm. Y los pluris son para la base. No es un mal método, en realidad, es muy bueno. Y, a, y, y ha logrado que los dirigentes se vayan a buscar la, este, la representación en el territorio y le ha dado la posibilidad a las bases, que jamás hubieran podido llegar a un cargo de ser diputados locales, federales o tener otro tipo de este, responsabilidad. Mientras se respete ese método, creo que tenemos resuelto el problema de la tensión interna. ¿Por qué? Porque no se trata de que en un distrito se va a elegir candidatos y a ver quién acarrea más gente y viene la compra de votos, en fin, no. Porque si se hace la encuesta, pues no influye en nada. Este, que hagas más bola. Pero por ejemplo ahí, Martí, eh, yo escuché un audio de este, se me fue ahorita el nombre, pero es el actual delegado eh, de los famosos superdelegados para el Estado de Veracruz. Este, se me fue el nombre ahorita. Um, y él está en una reunión con varios eh, 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 miembros de Morena. De distintos municipios del estado de Veracruz. De Tihuatlán, de Poza Rica, Veracruz, de Papantla, de distintos. Entonces están ahí y entonces le están diciendo a él, ¿no? Él, es, él era dirigente de Morena uh -huh. en el estado de Veracruz. Y, y dicen, bueno, ya hicimos nuestra elección en Tihuatlán, ya hicimos nuestra elección acá, y ya tenemos quién va a ser nuestro candidato para la presidencia municipal este y, y el síndico. Y él dice... No, no, perdón, compañeras y compañeros, eso no, eso no procede así. Este, la por estrategia política, la presidencia municipal y las sindicaturas eh, van a ser eh, elegidas por la dirigencia nacional de Morena. Pero ustedes pueden proponer eh, regidores. Esos regidores sí los pueden proponer y entran a la tómbola cómo cuidar Martí ese tipo de, que ese tipo de prácticas no se reproduzcan en toda la República Mexicana por eso te decía si cumplimos con los principios que tiene el estatuto no entramos en esos problemas porque la candidatura a la alcaldía candidatura a la sindicatura eso se va en encuesta y se van al sorteo los este los que van a las regidurías. Entonces ya no hay la inconformidad de que te impusieron y, este, y tú no participaste en un proceso democrático. No, no te impusieron. Ganaste una encuesta porque tienes el mayor posicionamiento, el cariño de la gente, el reconocimiento, el prestigio, mm. que es lo que tiene que medir la encuesta finalmente. ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, para la gente que nos está viendo y que está esperanzada en Morena, ¿cómo va a ser el proceso de elección? Para la nueva dirigencia de Morena? Bueno, ahí hay un nuevo debate. <laughs> hay una convocatoria que ya salió. Eh, de acuerdo a la convocatoria se eligen en las eh, asambleas distritales, en los congresos distritales, eh, se eligen por parte de los afiliados 10 delegados, cinco mujeres y cinco hombres. Ellos son los delegados al Congreso Estatal y al Congreso Nacional. Y el Congreso Nacional es el que elige a la Dirigencia Nacional. Y el Congreso Estatal elige a la Dirigencia Estatal. Así está el esquema. Ahora, hay un planteamiento que se hizo para que la Dirigencia Nacional pueda elegirse por encuesta, igual que se hace con las candidaturas. Es un debate que tendrá que dar el Comité Ejecutivo Nacional. Entiendo que están en ese debate. No sé si ya lo resolvieron o no. No. No, no estoy metido en esa, en esa parte. En ¿Por esa dónde te discusión. inclinas tú? Pues que se resuelvan bien las cosas. No, no pero <laughs> eso, de estas dos propuestas. Eso es lo planteado. importante. De estos dos mecanismos, de estas dos vías, ¿por cuál te inclinarías más? Pues puede haber combinación. Es decir, ¿cuál es la preocupación que la búsqueda de la dirigencia lleve precisamente a la implementación de todo tipo de prácticas que desnaturalicen y descompongan a Morena? Por eso es que surgió el tema de la encuesta. Haz, haz de cuenta que ah, hay, mucha, hay mucho riesgo de que podamos llegar al método de, de no importa cómo, pero ganar a como de lugar, sin escrúpulos. Entonces, bueno, pues ahí está la encuesta. O sea, la encuesta, la encuesta sale como una alternativa que pretende salvar una confrontación, ¿no? porque finalmente en la encuesta. Eh, eh, no es quien tiene más delegados, sino la encuesta es quien tiene el mayor reconocimiento. Uf, entonces bien. es un debate interesante. Sí. No estoy metido, no, so, no formo parte del Sen, no 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 me toca. <laughs> ya tengo no, bastantes pero, temas. Pero, <laughs> no no pero tienes ahí. ¿sos Mira lo un fundamental, viejo de Mars, lo, funda hay, ¿no? es, lo fundamental es cuidar a Morena como proyecto de transformación. Sí. Y esto implica aspectos objetivos y subjetivos. Eh, los objetivos, bueno, a través de ciertas normas, de ciertos métodos, de, de ciertos pasos que hay que dar. Los subjetivos los tienen que ver con precisamente cómo escogemos a el, 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 el material humano, las personas, eh, eh, con quienes vamos a hacer este proceso. ¿no? Eh, yo creo que la, la tendencia que debemos tener es quien tenga más principios, porque finalmente el partido, la organización partidaria es el, es el corazón de todo el proyecto, de ahí sale todo. Entonces es lo que más debemos cuidar. Si en el camino se nos echa a perder un legislador, bueno, eso se repara después, pero el partido no debe descomponerse. Eh, en la parte subjetiva yo diría, cuál sería mi opinión, busquemos... Busquemos a la gente que tenga más principios, mujeres y hombres con más principios. ¿Qué te viene uno a la mente? Esos, hay muchos, hay muchos, muchos compañeros y compañeras que el, dos o tres que se te vengan a la mente. No, se me ven a la mente como cien, entonces no me daría no, tiempo. ¿Por son nada más dos o tres? No, no me daría tiempo el programa para eh, hablar ¿Sí? de ellos. Pero, no sé que te meto? En, en pero digamos, en general. ¿sí? Donde se tenga que tomar una decisión, ¿cuál sería mi recomendación? Busquemos a la gente con más principios, con más consecuencia, con más congruencia, eh, con más formación, la que ha mostrado a lo largo de su vida la mayor solidez. Este, es, 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 son los que eh, deben de estar, son quienes deben de estar al frente del movimiento. Ese es mi punto de vista. Habría eh, de hacerse como, como una encuesta una, pública, va Nacional sobre como, eso. Como, una, este, como un lineamiento general. Valdría la pena, ¿no? Hacer una encuesta nacional sobre ese... ¿Sobre qué? ¿Qué, ¿qué personajes considera dentro de Morena que tienen estas características que tú tiene? Pues en parte el, el tipo de encuestas que, que ha hecho Morena tienen ese ingrediente, ¿no? No específicamente se pregunta sobre quién tiene más principios, pero sí se pregunta sobre honestidad. Por ejemplo, honestidad y cercanía son dos elementos fundamentales que, que se han preguntado en las encuestas de, que ha hecho este, pues, Morena. Sería, ¿no? sería, sería interesante, si Andrés Manuel construyó su, su figura, su personaje, su persona, pues es tiempo a lo mejor de empezar a preguntar ¿no? qué personajes puedan tener estas características dentro de Morena. Y es importante que se construyan los liderazgos que van a dar continuidad al proceso de transformación. Fundamental. O sea, eh, finalmente yo estoy seguro que estos seis años de, de gobierno de, de Andrés Manuel López Obrador van a ser históricos, van a tener un impacto tremendo. ¿no? Nada más de ver los escasos minutos que duró el grito eh, pasado 15 de septiembre te puedes dar cuenta de la profundidad que, que, que tiene el, el, el planteamiento del propio este, Andrés Manuel López Obrador. ¿no? Será, será histórico su gobierno, será punto de referencia. Este, ahora bien, pero la transformación tendrá que continuar después y necesitaremos este, eh, dirigentes y dirigentes que, que sigan dando las batallas para que se siga transformando el país. Esto tenemos que verlo como un, un proceso permanente y todos debemos de, de contribuir. ¿no? Martí Batres Guadarrama, muchísimas gracias por Ernesto, haber estado por acá. Ernesto Ledesma, muchas gracias a Un ti. gusto. Y un gusto a usted también gracias. habernos acompañado acá en Rompeviento TV con Martí, el senador Martí Batres Guadarrama, aquí en Perspectivas. Nos vemos la próxima. Gracias.